¡La que tiró este bloque impresionante! ¡La de... ¡Uh! ¡Este es impresionante! ¡Pasó por abajo, señores! ¡Dispara el azul para Lumina! ¡Lumina, vení! ¡Felicitaciones, Lumina! ¡Y ahora! ¡Y ahora, mirá, mirá qué hinchada! ¡Ahí en el estudio! ¡Se viene! ¡Se viene el desafío en la radio! ¡Tenían que conseguir estar al aire! ¡En la radio con los locutores, conductores, famosos, importantes de la radiofonía argentina! Y la misión de los chicos, mira al ojo. Y a ver cómo le va, ¿eh? Leticia de Loma, mi misión es ir a programas de radio y salir al aire. A ver, a ver. ¡Uy, viene Ronnie Arias! ¡Viene Ronnie Arias! ¡Lo veo venir! Ronnie, ¡en la suerte! Estoy en el programa Todo Nada. Mira, necesito, uy, la aire para cumplir una... Esa rascadita de cabeza es por favor. Lo que pasa es que tenés que tener... Claro. ¿ARC? No, la ARC te mata. No entras a ningún lado. No se puede. Es un micrófono fuera, un minuto para dar... A ver. Le mandó la de la ARC. Espera. Qué lompa, Ronnie, ¿eh? Vamos a ver si me llaman. Dale. Si podemos salir en el programa de Lalo con el pase. ¿Qué pantalón? Es todo lo que vas a hacer. ¿En el programa de Lalo? Con el pase. Impresionante, a ver si lo logra, ¿eh? No me dejaste ni llegar a abrir el programa. Y ahí está Ronnie Arias, señores, que mira todo como... Y a ver si logra hacerlo. Lalo es viernes, se tiene que ir a hacer su programa. Bancame un segundo. Todo problema. Si yo abro el programa... Perdón, suspenso. Si yo puedo abrir el programa y si cuando abro el programa vengo y hacemos la saludo ya. Dios mío, Ronnie Arias, a ver si copa. Una más a Ronnie Arias, que tiene esos pantalones de Tiger, claro, no son tremendos. No, aire, no voy a venir para el programa. Ah, mira, loncar a Lalo Mir, mirá Lalo Mir, no, una institución, una epopeya. No, que tenía que cumplir una misión que era, sí, salir al aire un minuto con vos. Qué pobroso si los hay. Viernes, viste, la última hora, complicado. Ya lo voy a hacer con Ronnie. Me van una masa. Bueno. Entonces va a pero, ya, una más a Lalo Mir. Y ahí sale Ronnie. Vamos a hacer lo siguiente. El problema para la ART lo tiene la persona que opera equipo. Lo que podemos hacer es, vos subís conmigo. Es que Ronnie es productor. Toda la grasa al aire. Todo, Ronnie. Agradecemos, me contás qué vas a hacer en Mario Noche. Y ahí está, ¿eh? Y ahí está, se está metiendo Tiger y está. 13 minutos pasaron de la una del mediodía, ¿cómo te llamas? Ahí está Ronnie al aire. ¿Cómo se llama? Participante de A Todo Comunidad o Nada, Sarasa. Como el programa de Guido Casca. El programa de Ronnie al aire. Mi misión era entrar al aire un minuto con vos. Todos los zaraceros te deseamos toda la suerte del mundo. Qué grande, Ronnie. El primer paso, ¿qué sabías? Sabía que me ibas a dejar acá. ¿Me ves? Bueno. Y trae chocolate. Muchísimas gracias. Si ganas, trae chocolate. Si ganas, trae chocolate. Si llegas a ganar, te traigo, vengo acá y te los traigo. Trae chocolate. Y ahí está, le agradece. Muchísimas gracias. Ronnie Arias, que la ayuda. Que además de ser un grosso, es un tipazo. Hablar con Ronnie al aire, cumplí la misión, ganamos por el otro. Y a ver, consiguió la primera. Y a, uy, acá a ver, ay, por la ventana. A ver si la dejan acá, ¿eh? A ver si la dejan acá. Está en Radio 10. Les quiero decir, por favor, ese como los mensajes de texto que te ponen con muchas vocales. Bueno, ahí ya puso el cartelito, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver. A ver con el productor. ¿Con quién es? ¿Qué radio es, no? Esto es Radio 10. Pero hay que ver, a ver a qué programa está encarando. Y a ver. Pasa, ¿quién será el conductor? Bueno, pues, la quería entrar. A ver. Tengo que salir al aire. Le da el pase. Oh, mirá, que está todo ahí. ¿Ese que no es Fantino, ese que pasa ahí? Era Fantino, ¿eh? Sí, en la voz de Alejandro Fantino, señores. En hora pico, en Radio 10, hora pico es el programa. Y ahí está Alejandro Fantino. Con su gente, Leticia, y qué solazo. Salir al aire un minuto con vos. Un minuto, ¿no? Un minuto, sí. Ah, es para ganar el viaje a Bariloche. Un minuto, como sorprendido. Claro, porque es rara la misión. Leticia, yo entiendo, sí, la cara de sorpresa de Fantino, porque Loma de Zamora también. Claro, cerca de la asociación. Y ahí está Recondo. Sí. Claro, así que sos de Loma de Zamora, ¿no? Claro, soy de Loma. Mirá que hay un cómodo, ¿viste? Claro, y qué lindo, porque el tipo está haciendo su programa. Gracias, por favor.
Alejandro Fantino, una masa también Gastón Recondo, señores, consiguió, entró, estaba ahí pegadito mirando bien Leti y vamos a ver, ya se viene Marina, este sábado y domingo en Fusimoto tenés un 15% de descuento y 24 cuotas olvidadas, si lo pagás 24 cuotas sin interés de todos los productos, andá Fusimoto y aprovechá las ofertas con tu tarjeta de crédito. Claro que sí, olvídate y andá a Musimundo. Y ahora vamos a ver si Marina logra entrar a dos radios, porque muy bien la performance acá de Leti. Vamos a ver cómo le va a Marina, que la veo acá llegar. A ver, Marina. Tiene que entrar a dos radios para poder empatar, si no, es de Leti esta misión. Ventana no es Radio 10, esta es la pop, sí, esta es la pop. Y a ver si logra entrar acá, la del cartel, necesito entrar, pero que al baño. Y ahí está, el productor. Casualidad, evidentemente. Déjame que lo consulto y estoy. Entrar no vas a poder, por una cuestión de seguridad. Como unos 2 minutos, abajo, a ver si puedes salir con un móvil. No la dejan entrar, prefieren sacar la radio afuera antes que entre. Pobre, se le complica a Marina, ¡Salió! ¡Salió la movilera! Pero mira, movieron todo en el programa de Coco Cine, estamos bien, de Radio Pop. Qué grande, Coco, otra masa, es un fenómeno. ¿Cómo estás? Bueno, estoy acá con una chica muy, muy bonita. ¿Cómo te llamas? Ahí está la voz del Coco inconfundible. Y bueno, mi función hoy es estar un ratito al aire con ustedes. Necesita estar un poco al aire para poder... Esta es la misión, qué raro, es tremendo. Porque no es un fantástico. Un beso a Guido. Ahí está el Coco. Bueno, no sé, tus hijos son bastante lindos. Ah, mira que bien, ahí están. Los hijos de Coco, bueno, igual te... Divinos. ¿Te parece linda la chica? Sí, epa. Preguntale cómo se llama. Hijo de tigre.
Uy, 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 no llega, ¿eh? Se lo lleva el rojo si no entra, ¿eh? Se lo lleva el rojo si no entra. Gracias por haberme pasado. Se está yendo, se muerde el labio de abajo porque, señores, es para el rojo. Sí, señor, y ahora se viene abdominales. Abdominales. Con el tipo, mirá, qué bien que tenés acá todo esto, trabaja, bien. Buena masa. Preparado para los abdominales, beso en el cachete. Vale el abdominal, si metés beso en el cachete. Preparado, listo.